que lo respete, los ames, considere siempre así como ellos te han dado amor y comprensión. Hermana Damari, te encarezco delante de Dios y ante los hombres que tu ejemplo de vida cristiana sea siempre consecuente y adorno con tu fe religiosa. Vamos a orar. Que hasta aquí la han guardado, la ayuden a continuar en su santo camino de la vida y que sea cuidada de los peligros que puedan aparecer en el mismo. Amén. ¿Quién va a coronar a esta joven de 16 años? Su mamá. Hermana Damaris, un aplauso ahí. Hermana Damaris, esta corona de plata simboliza tu valor como hija y tu pureza como señorita. Por tanto, en el nombre de ella, ante tu séquito que te ha acompañado, te coronará a los 16 años de edad tu mamá. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te bendiga, te guarde y haga Dios resplandecer su rostro sobre ti y tenga delante de ti misericordia. Amén. Vamos entonces nuevamente a orar. Ya la niña fue coronada a sus 16 años. Después de aquí bajamos abajo o bajamos a los hermanos. Gloria a Dios. Y se come en el becerro gordo. Aleluya. Ahí se revista. Delante de tu presencia, Padre, presentamos a esta niña delante de ti. Yo, como ministro tuyo, Señor, te pido una sola cosa, Padre, que de hoy en adelante la madre se cuide más que nunca. Que de hoy en adelante tú la guardes más que nunca. Que de hoy en adelante los peligros que muchas veces han salido y tú la has cuidado, Señor, así la cuidado. Y que esta niña que de hoy en adelante pueda buscarte mejor, pueda servirte mejor, para que sus padres vean, Señor, en ella algo precioso. Que en el futuro esta niña pueda ser un ejemplo a toda la comunidad, en la iglesia, en su hogar, en la escuela y en todos los lugares. Que el Espíritu Santo siempre esté a su lado. Que el ángel de Jehová la guarde, que la cuide. Señor, en todos los lugares, Padre, y que esta pueda ser lo Dios amado, un dirigente para la gloria de tu nombre, Señor. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú le bendigas en este día. Amén. Gloria a Dios. El diquito ahí va.
me one for my birthday. What? Will you get me for my birthday? What I got you? Huh? I got her. Not me? No. Wait a minute, mine. Mine's a 13. And happy birthday. Sino una señorita completa. Tiene zapatos de taco alto. Cercano, me pone horrible.
micrófono, sácalo. Bien, quítale el cable. Tiene, quítaselo, sácaselo, sácalo. Pues sí, estamos aquí reclamando de la iglesia la primitiva. Nos sentimos muy contentos en el día de hoy, dependiendo del cumpleaños de Damaris Vidorio. ¿Cuál es la banca? Sí, gracias por el micrófono, hermana Lorena. Estamos aquí desde la iglesia la primitiva, en el cumpleaños de Damaris Vidorio. Esto es desde el canal Radio Mil Informando. Estamos televisando aquí desde la iglesia La Primitiva. Tenemos aquí a Marilyn Luciano. A Marilyn, la cámara, no le dé espalda a la cámara, que dicen que es malo. Por aquí tenemos a GQ, Eri Marte. Saludos, Eri. Saludos, Eri. Saludos. Era un poco tímido, excúsenos por eso. Pero si pueden mirar la cámara alrededor. Aquí estamos poniendo a venir al hermano, que Dios lo bendiga, Dios lo guarde. Bye. ¿Cómo te sientes en este día de hoy? Sandra Morales, ¿cómo se siente en este día de hoy, en esta participación? Me siento orgullosa que esta misma es una misma para mí. Esta cena del Señor, esta fiesta bella que usted me hace. Amén, gloria a Dios, Dios me lo bendiga. Hermano Uriel Rodríguez, ¿cómo se siente en este día? Amén. Hermana Sandra Rodríguez, ¿cómo se siente en este día? Bien, bien, gozosa. Amén, gloria a Dios. A ver cómo usted se siente en este sistín del hermano Gloria, cómo se siente en estos momentos. Gozoso, todo bien. Nos hemos gozado porque Dios nos permite en este día participar de esta celebración. Que Dios me lo bendiga, que Dios me lo guarde. ¿Cómo se siente en ese sistín celebrando junto con la hermana Gloria? Muchas bendiciones de parte de Dios. Ya no orgullo con una luna tan buena como en los caminos del Señor. Y como se dio la ceremonia hoy, que se ha mantenido fiel a Dios, fiel a su Padre, y eso es lo lindo en estos tiempos. Junto aquí, el hermano Gloria. Hermana, ¿cómo se sienten ustedes en este sitín? Bien. Bien. ¿Y la joven? Bien. ¿Cómo te sientes en participar en este sitín? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Y la niña? Bien. Damari, ¿cómo te sientes en este día? Bien gozosa. Angie, ¿cómo tú te sientes en ese sitín? ¿Cómo te sientes en este día de participar? Bien. ¿Cómo se siente, caballero, participando en esta celebración? Bien gozoso. ¿Y la joven aquí también? Bye, bye. Participando. Y aquí, Uriel, ¿cómo te sientes en este sitio? Bien, yo también estoy en este sitio.
se siente participando en este sistín junto a la familia Vilorio? Me siento bien lleno. La comida estuvo riquísima. Amén. Que lo vino, que se lo perdió. Amén, gloria a Dios. Riquísima. Amén. Hermana, ¿cómo se siente usted? Llenísima. Ajá, viene otro más. Amén, que Dios me la bendiga. ¿Cómo se siente en este día? Bien gozosa. Bien gozosa. Feliz. Moviendo cadenas. Amén, gloria a Dios. Victoria. Amén. Este día. Gozoso participando en este sistema. Amén. Gloria a Dios. Contento está con la familia Virolio repartiendo esta. Amén, gloria a Dios. Amén. Junto con su hija y participando de esta bonita celebración. Amén, gloria a Dios. Nos gozamos de que Dios permite de que compartimos esto, sistín junto a su hija. Que Dios me la bendiga junto con su esposo, hermano Milori. El mío me lo da que esté adentro de una cosa de esas. Oye, estamos haciendo un pequeño gozo para ver cómo usted se siente en este día, juntos celebrando con el sistín con la familia de Orio. Hermana, hermano, ¿cómo usted se siente en este día? Juntos compartiendo, hermana, dígase algo. Amén, ah, gloria, hermano de Orio. Dígase algo. Amén, gracias al Señor. Hermano Gloria, ¿tiene que decir algo? ¿Cómo se siente? Me siento feliz conmigo, mi Señor. Amén, gloria a Dios. ¿Y las jóvenes que están aquí? Amén, gloria a Dios. ¿Se siente? Esta es una bendición que Dios nos ha dado de participar en este día. El único que no está feliz es el hermano Colón. ¿Cómo son? Colón ya yo lo entrevisté. Ya. Ya lo entrevisté ya él y que Dios me lo bendiga a todos.